Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Qué placer vernos otra vez. Aquí nos encontramos en la cita semanal para charlar Agenda Abierta. Como lo hacemos habitualmente en el encuentro que tenemos aquí en la pantalla 2 del canal 2 de Cablevisión, en donde tenemos la posibilidad, por ahora, de tener encuentros mano a mano con referentes de nuestra provincia. Estuvo el Negro Izaguirre la semana pasada con nosotros y verdaderamente ha dejado muchas frases muy interesantes y hemos podido hablar con músicos, así como con él, con otros artistas. Lo hemos hecho con fiscales, lo hemos hecho con abogados destacados, hemos hablado hasta incluso con periodistas, claro, aquí. Y dentro de poco van a tener novedades porque también tenemos pensado instaurar una nueva sección dentro del programa en donde vamos a dialogar con colegas desde otro punto de vista. Van a haber cambios. Porque en este programa lo que intentamos es, con un personaje, tratar de charlar una hora extendidamente y poder abordar diferentes situaciones de su vida. Pero se viene la etapa definitiva en las elecciones, la de inscribir alianzas, candidatos, y entonces allí el tiempo va a ser corto, 4 meses, en donde tenemos la posibilidad de conocer un montón de propuestas y el formato va a ir girando, va a ir virando. Pero se lo vamos a contar un poquito más adelante. Por ahora nos quedan 2 mano a mano que tenemos ya pautados y específicamente el de esta semana que van a poder disfrutar en un ratito nada más cuando empecemos en esta entrevista. Ahora, como lo hacemos habitualmente, resumimos la semana en imágenes. La semana pasada era la semana de los periodistas tentados y que de a poco empezaban a contar un poco qué era lo que iban a hacer, quiénes van a participar, por qué espacios políticos. Y esta semana también tuvo un poco de acomodamiento de fichas dentro del gran tablero que se empieza a jugar y es por eso que empezamos a compartir las imágenes. Que vamos a ver ahora en pantalla es la de Juan Manuel Urtubey con su esposa Isabel Macedo. Estuvieron en Showmatch. Si bien no tiene que ver estrictamente con lo político, es uno de los 3 que estuvo participando de la apertura del gran show televisivo. Este año, sinceramente, la percepción es que pasó no muy a los bombos y platillos, casi inadvertido. Estuvo, se comentó la situación, la actuación y todo lo demás, pero después de eso no tuvo tanto rebote el resto de la semana. Pasó durante la apertura y pasó como tantos otros que habían sido invitados, porque había actores, había políticos, 3, estaba Rodríguez Larreta, entre otros, y Urtubey estuvo. Vuelve a apostar al programa Marcelo Tinelli y vuelve a aparecer en la televisión nacional con esta, la idea de querer llegar a ser presidente. Primera de las imágenes. Vamos con la segunda. En este caso, tiene que ver con el orden local, ya aquí en Salta. Bettina Romero lanzó su propio partido, Salta Nos Une, el nombre que tenía el frente con el cual su padre, Juan Carlos, había competido en la gobernación con Urtubey. Ahora ese mismo nombre se traslada, pero ya en un partido político. Lo presentó en un hotel céntrico, estuvo, hay que decirlo, mal organizado, un espacio muy chiquito para una cantidad impresionante de gente. No entrábamos ni los periodistas para poder hacer preguntas. Desprolijo por lo menos. Pero esa imagen mostraba algunas figuras importantes. Estuvo al lado del intendente, el presidente del Consejo Deliberante y los que integran el frente que conduce Gustavo Sáenz. Él dice, me queda grande el saco para ser el líder de este espacio. Yo simplemente acompaño. Pero fue él el que fue a brindarle el apoyo a Bettina Romero, integrante de este espacio. Dicen, todavía no definimos candidaturas. Dentro de poco tiempo nos juntamos y les contamos quiénes son los que van a ser candidatos. Pero ella es la presidenta del partido que se acaba de crear. Tiempo atrás probablemente había competido dentro del PJ. Pero ahora, en esta nueva tendencia y que crece cada vez más, cada uno saca su propio partido y compite por ese lugar. Hagan un partido y ganen elecciones, decía Cristina. Bueno, acá lo escucharon y empezaron con esa metodología. Y vamos con la tercera de las imágenes. Tiene que ver con un legislador salteño. Javier David estuvo en China. Está, creo, todavía ya, porque se fue para un encuentro de legisladores. Es un congreso mundial que se hizo con representantes de todo el mundo y fue Javier David a recorrer China. Y en eso que estaba por allá le sacó foto a este camión que tiene una alfombra de césped sintético en el tablero. Y vía Twitter escribió lo siguiente. Idea del intendente Gustavo Sáenz llegó a China. Este le puso pastito sintético arriba del tablero del auto. Se ve que se usa para todo. Eso fue lo que publicó Javier David en Twitter. Lo terminó arrobando a Gustavo Sáenz, o sea que la notificación le llegó. Una especie de broma por lo que había pasado acá con la alfombra de césped sintético que se puso en la avenida Entre Ríos y que después de una consulta popular terminó arrojando que la tenían que sacar. El pastito natural no. Entonces la levantaron. De inmediato saltaron los funcionarios de Gustavo Sáenz y lo chicañaron a Javier David. Basta buscar imágenes en Google, se ve que tiene mucho tiempo de ahí que sea a trabajar. Lo dijo Martín Güemes, por ejemplo, que es el secretario de Modernización. Socorro Villamayor desde el Consejo también. Póngase a trabajar y deje de hacer chistes fáciles.
Sin embargo, Gustavo Sáenz agarró su cuenta de Twitter y le escribió esto a Javier David. Se ríe. Hasta los chinos nos copian, dice. Aprovechá para traer ideas para la ciudad. Serán bien recibidas. Abrazo grande para vos y para el camionero. Él se lo tomó con humor y respondió de esa manera, bajándole un poco el tono a lo que empezaba a ser una escalada en Twitter, que es un microclima que no tiene tantas repercusiones, pero que por lo menos había empezado a levantar el tono. Sáenz se encargó de bajarle un poco esa discusión y definitivamente terminó como un chiste. Fue una de las imágenes de la semana también porque Javier David se agarró de algo que generó polémica acá y que tuvo que hacer un marcha atrás en la gestión de Gustavo Sáenz. Habían comprado alfombra para hacerla incluso hasta la Entre Ríos y Alvear. Lo hicieron como prueba de ensayo en una primera cuadra, no funcionó, la tuvieron que levantar. Desde China, mensaje de Javier David. Tres cositas, tres perlitas para mostrarles en este inicio del programa. Al invitado de hoy, probablemente lo hayan visto en muchos lugares durante la semana. Y es que en el tiempo político es uno de los que sale a romper y habla sin ningún tipo de problemas. Pero hoy aquí vamos a tratar de corrernos un poquito de la noticia habitual, de hablar de otros temas y de poder charlar, como lo decimos siempre, agenda abierta. Hoy nos visita aquí el Indio Godoy, Manuel Santiago, el presidente de la Cámara de Diputados, para hablar sin restricciones, a agenda abierta. Bienvenidos. Bueno, ya está aquí con nosotros Manuel Santiago Godoy. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, bien. Me estaba divirtiendo un poco. Bueno, muchos se divirtieron por Twitter, aunque algunos pues están nerviosos, ¿no? Empiezan a responder rápido. Bueno, es como que la moda de no dar la cara y contestar rápidamente por Twitter. Uh-huh. Y además tiene que tener un ejército por atrás que salga a decir me gusta, uh-huh, una cosa rara. Yo utilizo Twitter de manera institucional más cuando tengo que comunicar algo que hicimos en la Cámara. Por ejemplo, hice la sesión especial esa con todos los sordos de una asociación de Asorza, entonces lo comunicamos por Twitter. Y por Instagram también, y lo estamos viendo de manera institucional. La Cámara de Diputados, no sé la si usted Cámara tiene cuenta en particular, pero... No, por la, lo Cámara, la Cámara, la Cámara. Sí. Yo tengo cuenta de Facebook, de la Cámara, también institucional de la Cámara, y Twitter también institucional de la Cámara. Está bien. Bueno, vamos a hablar con Godoy, que ha sido un personaje que lo han visto seguramente durante la semana en esta misma pantalla, y es que está por diferentes lugares. Algo que hay que reconocerle a Godoy es que es un tipo que te habla sin cassette, no tiene problemas, lo que te tiene que decir te lo dice, a veces le suma puntos y a veces le resta un poco, pero viene acá de política y de negociación, algunos le llaman rosca, como quieran tomarlo, es uno de los que sabe y no por nada está como presidente de la Cámara de Diputados desde hace mucho tiempo. Dato curioso, ¿usted llegó a ser diputado reemplazando a Urtubey en la legislatura? 1999 se hace un listado, una lista para presentarse en elecciones, en ese momento Juan Carlos Romero era... el gobernador de la provincia y lo decide, yo creo que iba segundo, una cosa así, decide ponerlo Juan Manuel Urtubey primero. Segundo, deciden ponerla a Silvia Romero, como que era la mujer. Tercero, en el transcurso, deciden ponerlo a Ramo. Sí. Y yo me caigo, me empiezo a caer y termino cuarto. Y entonces en ese momento yo creo que perdemos y entran tres nada más de la Cámara de Diputados. Entonces yo quedo ahí. Urtubey, a los dos años, nuevamente Romero lo propone de diputado nacional. ¿Y gana la elección? No me acuerdo, pero lo que gana la interna y se presenta de diputado nacional, sale diputado nacional e ingreso yo en julio de 1999. O sea, en que cuenta hoy... de Juan Manuel Urtubey. Entonces me presento a mi primera reelección en el 2001, que se me acaba el mandato, y gano la elección y soy diputado nuevamente. ¿Y después de eso? ¿Interrumpidamente? Después en el 2003, claro, en el 2003 creo que me eligen presidente de la Cámara. Entonces soy desde
1999, en reemplazo de Urtubey, hasta diputado, digamos, el honor del pueblo de Salta de ser diputado, hasta hoy, hasta el 24 de... Y presidente, desde los que los diputados me tienen confianza, de todos los partidos políticos, desde el 2003. ¿No es mucho tiempo de diputado? Sí, claro que mucho, pero... Porque justo ahora que se habla de limitar los mandatos y todo lo demás... Sí, yo no tengo problema. Yo digo que es mucho mientras la gente te deja y te confía. Y cuando vos les respondés a la gente con hechos, con leyes, yo tengo más de 100 leyes, leyes importantísimas. Este año nomás tenemos... Ayudado a la paz social en esta provincia históricamente, desde Romero hasta ahora. Pasan gobernadores, pasan intendentes, pero sigue estando. No, la legislatura, la provincia de Salta, por lo menos ha ayudado a la paz. No. Yo creo que... El problema es que no pasan. Gustavo Sáenz está un año, dos años antes que yo. Miguel Issa, dos años antes que yo. Urtubey, dos años antes que yo. ¿Cómo con otras funciones? Concejal, legisladores. Lo que pasa es que yo llegué a la Cámara de Diputados cuando tenía 50 años, digamos, no es cierto que ellos recién empezaron y nacieron del repollo, están de hace mucho tiempo, porque la gente confía en ellos. Gustavo Sáenz participó del kirchnerismo, de todo, hasta que perdió las elecciones con el peronismo para ser senador, que nos ganó el Partido Obrero ese año. Yo también participé, nos ganó, y nosotros metimos tres diputados en esa oportunidad, y después de eso... Gustavo se enojó y dijo que en el peronismo nunca más, pero quiero contarte que Del Pla, Pablo López, Matías Posada, toda esa gente está de hace años, nada más que saben, al único que le hacen esa pregunta es a mí. Yo estoy dispuesto. ¿Usted siente que es al único el que le achacan el tema de la cantidad? Yo siento que los periodistas me preguntan por qué es un único recurso que tiene. Cuando vos no tenés recursos para sentarte a discutir ideas, te sale este recurso. Pero entonces, mirá, yo recién digo, estamos empezando la charla. Los otros ¿Pero no sentís políticos. Que el que te vota también te lo dice? Esto no. De la renovación y todo lo demás. El que vota me dice, salvo que sea un opositor, el que vota me dice, doctor, sigamos porque con usted tenemos confianza, tenemos la puerta abierta, lo queremos buscar, en la Cámara siempre nos atiende, nos soluciona los problemas, gestiona para nosotros, ¿no? Al contrario, me alientan. Te alientan para que sigas, y por eso te vas a presentar como candidato. Me alientan, te quiero decir que me alientan, y además de alentarme, me siento tan bien entre la gente que yo voy a visitar todos los días. Tengo reuniones de más de 70, 100 personas, pero me siento excelente. Recupero mi fuerza. Vos decís que son los periodistas los que te achacan esto, y que te lo hacen a vos y a otros se lo perdonan, se lo dejan pasar. Yo digo que los opositores políticos que no tienen argumento, ni ideas, ni proyecto, y si no, fíjate en la Cámara de Diputados, son los que pueden achacarme eso. Bueno, ya vamos a hablar después de Gustavo Sáenz y este tema que tocaste y que me parece que está bueno. Lo que yo te quiero contar. Tenemos una hora para charlar. Sí. La vamos a pasar acá interesante y eso está bueno. Obviamente, vamos. Romero, que estuvo acá y dijo que... También, ya lo vas a escuchar. ¿Hace cuánto que está? Me estás quemando los tapes, aguantame. Digo, ¿hace cuánto que está? Sí, está hace un montón. Bueno, él dice que ya está para el banco de suplentes y que por eso se quiere correr un poquito. Yo creo que es verdad, está para el banco de suplentes, pero porque ya está careciendo de idea y de principio y de fuerza para salir a defender a los salteños. Eso no me cabe duda. En cambio, yo tengo todo esto también. Bueno, tocaste el tema y vas tocando varios, pero yo te quiero ir llevando de a poquito para que nos quedemos en algunos y vamos desarrollándolo. Vamos. Tenemos una hora, está bueno, así que aprovechalo. Acá vamos a charlar de un montón de temas. Hablamos de Romero, nos quedemos acá. Estuvo sentado, lo viste, habló de muchos, de varios, y él fue gobernador y vos fuiste presidente de la Cámara de Diputados mientras él estaba y tuvieron relación política y los dos pateaban para el mismo lado. Pero ahora, esto opina, lo vamos a refrescar para si es que hay alguno que no lo vió, lo que dice Juan Carlos Romero de Manuel Santiago Godoy, el hombre que hoy nos está visitando en Agenda Abierta. Vamos con el siguiente. Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados. Otro veterano también. Este está el equipo mío, somos los que tenemos que dejar los jóvenes. Bueno, le voy a hacer dos divisiones. No, nunca voy a hablar de personas si son buenas o malas, porque eso no corresponde. Yo los conozco a todos y ellos me conocen a mí. Lo que voy a decir es quiénes son de la... Si tenemos que hacer un partido de fútbol, vamos al banco. Entonces, Miguel y yo estamos en el banco y por ahí algunos será de T,
otro será asesor, pero en el banco. Y hay que mandar a los chavos jóvenes a jugar a la cancha. Que tengan un poco más claro. De aire. Está, ¿quedó alguna diferencia política con Godoy después a la distancia? No, no hablamos, nos conocemos mucho. No, no, no hay. Personal no tengo nada contra nadie. No estoy enojado con nadie, ni estoy peleado con nadie. Alguno me podrá querer más a mí o yo a él, pero no, no tengo ninguna, ningún enojo con nadie. Y con Godoy nos reímos cada vez que nos vemos. Bueno, ¿se ven con Romero? Sí, lo vi unas dos veces en los últimos, dos o tres veces. Uh-huh. Y terminaron así a risas. Muy dicen. Bien. No, nunca me llevé mal con Romero. Uh-huh. Nos enojamos. Él, a través de su diario, me difamó mucho, pero la verdad que no me molestó y yo creo que cuando vos participas en política, a veces sabes que te van a acusar de un montón de cosas que son mentiras. Esta es la primera, entonces, y a tu familia, un montón de cosas, pero a mí me parece que yo siempre fui un hombre con él, cuando estuvo en el siendo gobernador de la provincia, lo ayudé para que mantenga la paz social en esta provincia, cuando él recuperó de las manos de Ulloa, que dijo que era inviable esta provincia, y me parece que era un muy buen proyecto. Después se durmieron los laureles, tuvo una conducta abandónica los últimos años, no supo sentar en la mesa a los docentes para arreglar los problemas y tuvo todos los problemas que tuvo. Se fue con el 50% de imagen positiva y su delfín, que era Walter Guayar, perdió. Increíble. O sea, quiero decirte, pero yo debo reconocer que en un momento determinado en la Cámara de Diputados, me acuerdo que él laudó para que yo siga siendo presidente cuando había algunos diputados que no querían que siga presidente. O sea, yo entiendo que no le debo nada. ¿No te reclamó cuando después? Nunca. ¿Pasaste a ayudar a Urtubey en esto de mantener la paz social? No, porque él nunca más quiso conducir el Partido Justicialista. Yo hablé con él cuando perdimos, cuando Urtubey nos ganó, fui a su casa de la calle Belgrano, nos sentamos y él me dijo, mira, yo creo que hay que ayudarlo a Urtubey de alguna manera, no quiero tener problemas, me parece que yo no te... Para que yo lo conduzca tiene que haber ganas de que yo sea el conductor y es difícil en una derrota. Y bueno, y inmediatamente al poco tiempo me llamó Urtubey y dijo, yo quiero que trabajemos todos para Salta, diputados, intendentes y senadores, y hicimos un pacto institucional y político y así estamos. Pero quiero decirte que no hubo ni deslealtades, claro, ni traición. Ni una pelea, ni que se haya sentido ofendido, no, ni nada por el estilo, sino que la charla existió y... Después ya hubo problemas en el Partido Justicialista, él no se quiso ir al Partido Justicialista, pero no lo conducía. Entonces formamos la CAP para sacarlo. El primer presidente de la CAP fue Juan Manuel Urtubey, no yo, y el que lo sacó en ese momento a Sonia Escudero, a él, a todo, fue la CAP esa. Una vez que la recuperamos, el Consejo Provincial del Partido Justicialista volvió a armarse y yo ya fui como presidente de la Comisión de Acción Política. Así. Bueno, me gusta hablar de esto también, de cómo se construye poder. Sos el presidente de una Cámara de Diputados, tiene muchos legisladores de diferentes lugares y distintos signos políticos, y lo seguís manteniendo, no es fácil. ¿Cómo se hace? No me vas a decir, no. El secreto es como el secreto de la Coca-Cola. Pero, ¿cómo construir poder? ¿Cómo? Yo soy el hombre que más dialoga todo y cada uno de los días de la semana, y todos los días y cada una de las semanas, desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8, 10 de la noche, hasta la hora que sea, estoy en la Cámara de Diputados, estoy en el interior de la provincia, trabajo con los diputados, los protejo políticamente a cada uno de los diputados de cualquier signo político, respetando la democracia. Le doy su participación al Partido Obrero, los defiendo. Uh-huh. Los defiendo porque me parece que hacen al funcionamiento armónico de la Cámara. En el Consejo Deliberante intentaron destronar a Ricardo Villada, hicieron una jugada, no pasó. En la Cámara de Diputados eso pasó, hubo como algún momento pasó, interno tratando. Pasó. ¿Cómo sofocás ese incendio? Porque antes se elegía cada seis meses se elegía el presidente de la Cámara. Vos lo elegías en noviembre y ratificabas en marzo. Entonces, ese año que la encabezó Pablo Kocinar a la jugada para ver si él era el presidente, con la mitad del bloque justicialista, me apoyaron todos los otros bloques, más la mitad del bloque justicialista, y decidieron que yo sea el presidente, y ellos también aceptaron al último y me votaron todo. Pero a partir de ese momento yo planteé, si para que yo siga siendo presidente, que se elija cada dos años, si no, no voy a estar sujeto a los avatares del cambio de humor. Uh-huh. Y de las conspiraciones políticas en los cafés de la esquina de la Cámara. Entonces, porque además
La Cámara de Diputados es un recipiente de toda la política de Salta. Entonces pasa cualquiera, ve a un diputado y le cuenta un cuento y a veces se lo creen. Es un problema. Y lleva y trae y el pasillo debe ser tremendo. Claro, entonces me parece que, yo dije cada 2 años, entonces ahora es cada 2 años. En noviembre, uh-huh, el 24, con su vence mi mandato, los nuevos diputados más los que quedan, los 30 nuevos, más los 30 que están de hace 2 años, eligen el nuevo presidente de la Cámara. Bueno, y ahora vas a tratar de seducir al electorado de nuevo porque vas a ser candidato a diputado provincial. No sé, voy a ser candidato a legislador. Ah, ¿no sabes? Te escuché en otro lugar diciendo que ibas a ser candidato a diputado provincial. Bueno, pero estoy... A mí me encanta la legislatura. Soñé, yo estudiaba en Tucumán y vendía gaseosas en el comedor universitario para poder pagar mi estudio. Le pueden dar de fe eso todos los que son compañeros míos de esa época. Y quiero contarte que era dirigente estudiantil y yo soñaba con ser diputado. Cuando llegué a ser diputado es como que me encanta, o sea, este es un tema que me gusta legislar, me gusta acordar. Entonces, digo, yo creo que esto ya depende del frente nuestro. Me parece que el peronismo tiene que tener la fuerza necesaria dentro de la candidatura de diputado nacional y de las candidaturas de diputados. O sea, que no le cerrás la puertita al Congreso, nada, digamos. Urtubey tiene que ganar esta provincia en cargos de diputados nacionales y en cargos de diputados provinciales. Yo no te digo que lo mío va a ser decisivo, pero me parece que hay que buscar el consenso, uh-huh, entre la gente nuestra. Tenemos un montón de compañeros, intendentes, todos que nos tenemos que juntar y decimos, a ver, ¿qué es lo que más le conviene? Incluso si de ahí surge que lo que más le conviene es que yo me quede afuera, bueno, estamos de acuerdo. ¿Hasta estás dispuesto a eso? Sí, sí, pero obviamente no, yo pretendo que gane. Yo creo que hay un proyecto político importante en Salta que es como consecuencia de que nosotros le dimos absolutamente todas las herramientas a Macri, todas, los diputados nuestros le votaron todo, y el hombre la administró mal y hoy estamos así como consecuencia de que... Está, pero me decís, estoy dispuesto hasta quedarme afuera. ¿Vos te vas a quedar afuera de ser candidato en las elecciones? Pero yo entonces digo pero tengo que buscar un consenso. Lo que venimos de una y creemos en formaciones colectivas, que pensamos que hay un armado colectivo de las cosas, no es imposible quedarse afuera, no. Es lo que nosotros tenemos es, yo no quiero discutir con los dirigentes políticos, yo quiero hablar con la gente, que es lo único que me interesa ahora. Y la gente está mal, tiene hambre, cada vez está peor, y me parece que Urtubey puede ser una buena solución para el futuro. ¿Y hay fecha para definir esto? ¿Cuándo? Sí, el 24 de junio vencen los plazos para cerrar la lista. Hasta pero quiero contarte que primero vamos a discutir cómo se cierran los frentes en cada uno de los departamentos, es decir, si vamos a interna del frente o vamos a partido y paso. No sé si me entenderá la gente. Interna del frente es que discutimos entre todos, termina una sola lista, y partido y paso es que hay varios partidos y que todos pasan a la general. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que cerrar el 13. Y después del 13 ya empezamos a discutir la candidatura, pero ya se va armando, ya tenemos... Candidato a diputado nacional, por ejemplo, ya está Mendaña, del Partido Justicialista, está Sierra, hay otros compañeros que también quieren hacerlo, hay un montón de compañeras mujeres que también quieren hacerlo, o sea que me parece que está Posada, me parece que está Soto, entonces me parece que ahí estamos, ya se va armando. Listo, lo vamos a ver en un rato. Estamos hablando con Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos que hacer la primera pausa. Vamos a hacer un pequeño corte ahora y seguimos para hablar de otros temas importantes aquí. Agenda Abierta, ya volvemos. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes.
Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Pasemos un invierno sin gripe. Para prevenir la enfermedad, evita el contacto con gente engripada. Lavate frecuentemente las manos, conserva las uñas cortas, tapate la boca y nariz al toser o estornudar y ventila los ambientes cerrados. Si estás engripado, quédate en casa hasta que estés sano. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, tos intensa y persistente, no te automediques. Concurrí al centro de salud más próximo y seguí las instrucciones que te indiquen. Informate llamando al 0800-777-72583 o por WhatsApp al 9463-2025. Gobierno de la Provincia de Salta. Descubrí los Medici en Cablevisión Flow. It's changing. And Florence perceives its place. Una serie que cuenta la vida de los primeros banqueros en Italia. El dinero para conseguir el poder y el poder para guardar el dinero. Vas a poder verla cuando y donde quieras en la carpeta series de On Demand. Disfrútala en todas tus pantallas con Flow. Cablevisión. Seguimos en Agenda Abierta con uno de los dirigentes reconocidos de la provincia de Salta, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, tratando de, como lo decimos, y acá preparamos cada una de las entrevistas de una manera diferente, correr el eje y hablar de otros temas. Hablamos de cómo comenzó, cómo se dio esa época con Urtubey, que era diputado en ese lugar, y hoy gobernador uno y presidente de la Cámara de Diputados es el otro. Bueno, las vueltas que da la vida, sí, y el tiempo, ¿no? ¿Con Gustavo Sáenz eran amigos también? Sí, con Gustavo éramos y somos. Hubo un pequeño problema cuando fuimos candidatos juntos. Él era candidato a senador y yo era candidato a diputado en primer término. Sí. Él jugaba en esa época con el equipo de Miguel Issa y armaron todo un sistema para que yo... Fue las legislativas del 2013. Para que yo pierda las elecciones o no. Y terminé ganando las elecciones internas y él tuvo que salir conmigo. Y me parece que él no quería. Tengo la sensación de que él quería a algún otro que tenga que ver con Miguel. Me parece, porque no hicimos un acto junto nunca. Él tenía su propia propaganda. Bueno, iban por separado, pese a que estaban juntos dentro del partido. Y entonces terminó la elección y nosotros entramos, ganó el Partido Obrero. Él perdió la elección esa. Bueno, él dice que lo hicieron perder. Y ahí me dice que lo hicieron perder. Bueno, pero me parece que yo eso, yo creo que eso es mirar al amigo o al compañero que participó y te aportó muchos votos. De una manera diferente. Yo creo que él, al que lo hacen perder puede decir cualquier cosa, o sea, uh-huh, o al que él cree. O sea, cuando vos perdés... Incluso, espera, cuando él vos dice perdés, que fue hasta tu casa, se encontraron o en un salón, no me acuerdo si era tu casa o en un salón, pero que estuvieron mano a mano los dos después de esa elección y que vos cara a cara dijiste, ¿sabes qué? Si no, nosotros trabajamos para que vos pierdas. Eso fue en la casa de él, en San Lorenzo, en una reunión donde yo tuve él y el Loro Oute, donde nunca hablamos de ese tema, hablamos de que nos tenemos que seguir juntando y que él quería ver su próxima elección. No, pero digamos, bueno, de todas maneras, si él cree que yo puedo hacer perder, puedo hacer ganar también. Soy una persona poderosísima. Le agradezco a Gustavo Sáenz y a los que creen que yo puedo hacer perder. O sea, te hace perder la gente o te hace ganar la gente. No hay variante. Uh-huh. A él lo hizo perder la gente, pero lo que yo sí comprendo que él es difícil, es feo perder o no entrar. Y él, como era candidato único senador, y de repente se dio con eso. Pero después de eso, cuando ya era senador, tuvimos un par de... Bueno, nunca nos llevamos
Bien. Del todo, digamos. Ya, vamos, vamos. Hasta el día de hoy. Hasta que él se fue de candidato a intendente y renegó diciendo que no, que lo votaron, por eso va. Y bueno, le fue bien, increíblemente le fue bien, trabajó con mucho ahínco todo. Y quiero decirte que hoy, en aras de la ciudad de Salta, para mejorar la ciudad, para mejorar para los habitantes de la ciudad de Salta, yo soy el hombre que más lo sostiene a Gustavo Sáenz. Porque quiero contarte que todas las cosas que hicimos juntos, como por ejemplo el Plan Bicentenario, esta plata que hoy vino a la publicidad con el tema de 48 millones para camiones, todo, sí. la acordamos juntos y la firmamos juntos. Todo lo que tiene, lo único, la limpieza del río Arenales, la acordamos juntos y la firmamos y ¿Es mucho decir que vos lo sostenés a Gustavo Sáenz? No, digo que yo sostengo las obras que hace para la ciudad. No lo sostengo. Él solo se sostiene y tiene más gente que yo y más votos que yo. Digo que yo lo ayudo muchísimo a Gustavo Sáenz acá en Salta con la gente. Porque, por ejemplo, la otra vez la limpieza del río, le mandé un Twitter y le dije, mirá cómo está, le saqué una foto y mandó los camiones. En el siglo XXI estaba las calles llenas de basura, le saqué un Twitter y le mandé y mandó los camiones. Y ahora quiero decirte que hay 50 millones de dólares más para los municipios, de los cuales la ciudad de Salta se lleva 49 millones de pesos. Uh-huh. Y quiero contarte que el martes me junto ya con algunos que él va a mandar para que empecemos a ver para qué va a ser esa plata. Para arreglo de parques, ya me adelantó algo, para plaza, y me parece buenísimo. Acá en la vuelta, en la Santiago del Estero y Adolfo Gómez, hay un bache gigante. Si vos le mandas un tuit, ¿vos decís que lo va a arreglar? Yo digo que sí. ¿Sí? ¿Te animás a mandarle después que salga de acá un tuit? Te pido la gauchada. ¿Viste que ahí donde justo donde estaba la sede partidaria de él? En la calle Ejército. En la calle Ejército de los Andes, donde yo vivo, es infernal. ¿Y no le mandaste un tuit? No, ya no le mando más. Bueno, te lo arregla. Ya no le mando más, pero. Él estuvo sentado acá. Y él dice que gracias a vos, como te lo repito, dice que vos lo hiciste perder la elección a senador. Gracias a vos, él hoy es intendente y que gracias a vos, lo dijo textualmente, llegó a ser candidato a vicepresidente de la Nación. O sea que te está bien, totalmente también. Agradecido. Y yo también, ¿viste? Por lo menos he agradecido, Gustavo, y yo también. Sí, aunque se enoja. Esta semana estuvo inaugurando, fue la semana pasada, inaugurando un monumento del heladero de Don Fili, Vicente. Lo hicieron ahí en la calle Entre Ríos y Sarmiento. Y en el momento le preguntaban por, justamente, el presidente de la Cámara de Diputados sobre un control del dinero. ¿Qué pasa que no avanzan las obras en Floresta? Y se enojó. Presten atención a qué era lo que decía Gustavo Sáenz cuando le consultaban sobre la consulta de Manuel Santiago Bode. Presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, dijo que va a pedir informes de a dónde fue a parar esos recursos. No se preocupe el doctor Godoy, que se preocupe más por el Fondo de Reparación Histórica, que no se hizo nada. Sí. ¿Diferencia con Godoy cuando recién dice que se preocupe por la reparación histórica? Con Godoy se pueden zanjar todas las diferencias, pero evidentemente empezó la campaña política y cuando empieza la campaña política empiezan con estas cuestiones. Él debe agradecer de que este intendente haya gestionado tanto, que lo que no se gestionó nunca en la ciudad, y debería acompañar y ayudarme y apoyarme, porque en definitiva todas estas obras son para los salteños. Lamentablemente en 12 años del kirchnerismo, él, que su líder espiritual fue Cristina toda su vida, ahora no la quieren reconocer y son todos kirchneristas arrepentidos, no quiere reconocer esto y no consiguió nada para Salta, nunca consiguió nada. ¿Lo siente como un ataque a su persona? No, lo siento como una falta de respeto a los salteños, porque si yo consigo dinero que no lo tengo que devolver, que los salteños no lo tienen que devolver y no tengo que estar arrodillándome ante el gobierno de la provincia para que me dé plata, debería felicitarme. Gracias. Kirchnerista arrepentido no que acepta. No consiguió nada para Salta. No dijo eso. ¿Cómo que no dijo eso? Primero que todo, que la provincia de Salta mandó un informe oficial que lo pidió Ávalos, que es de su bloque, sobre los fondos, no son los fondos de tampoco está haciendo esa obra, pero no son los fondos de Floresta, sino son fondos ATN, sí, que son 130 millones de pesos que lo pagan todos los argentinos. O sea que no es que lo tienen que devolver, sí lo tenemos que devolver todo. Yo lo que ayudé es a pedirlo, lo ayudé en todo y lo apoyo extraordinariamente, todo lo que él ha dicho. Ahora, mi obligación no es ir a hacer el asfalto, sería una mentira, ni hacer el ripio, ni hacer una plaza. Mi obligación es controlar. Me parece que lo único que le dije es que por favor diga
en qué va a gastar la plata, qué obra va a hacer, qué bache va a tapar, todas esas cosas. Y quiero contarte que debo reconocer la buena fe de Gustavo Sáenz, que me habló ayer por teléfono, y cuando acordamos ahora seguir, para decirme que, me dice, yo me equivoqué porque el periodista me preguntó mal y terminé, dice, renegando con vos, pero quiero pedirte disculpas porque no tiene nada que ver. Yo, por supuesto, como sé que tenía razón, porque solamente he pedido, y ahora he pedido que, a dónde va a ir a parar eso ATN, porque poca gente sabía. Y ahora, del Fondo de Reparación Histórica, ya se han dicho cuáles son las obras que hay. Y del Fondo del Bicentenario, todos los municipios de Salta solamente se llevaron el 30%. Cuando esa plata es un fondo anticíclico para épocas de crisis como esta, y me parece que Gustavo debe apurarlo a sus equipos técnicos, a su secretario de Obras Públicas, sí, todo, para que le presenten proyecto y plan y pueda sacar la plata, que el Gran Bula tiene en plazo fijo como consecuencia de que le corresponde al municipio de la ciudad de Salta. O sea, ¿se están durmiendo en Salta? Obviamente. Solamente gastaron el 30% de algunas cosas. Te estoy contando cuáles son las obras que terminamos con la plata del municipio. Terminada la limpieza del río Arenales, que la hizo la provincia porque él la cedió. Terminada. ¿Y el otro 70% está guardado porque no salen los proyectos? El otro 70% tienen que presentar proyectos y tienen que continuar y rendir cuenta y certificar lo que van haciendo. Bueno, al margen de que te pidió perdón, te llamó por teléfono, está irritado. Me dijo que, bueno, porque lo sorprenden en plena calle y de repente dicen, ¿dónde está la plata del ATN? Y es como que él... ¿Vos no lo pinchás a propósito? No. Pero además te quiero contar que yo todavía no le había pedido ningún informe. Ahora sí estamos pidiéndole un informe sobre todo, a todos los intendentes, a todo, no a él. Bueno, como también es cierto que la ATN solamente se lo dieron a él y al intendente Cerrillo. Eso es billetera del macrismo para que Gustavo Sáenz lo apoye, obviamente. Uh-huh. Hoy es intendente Gustavo Sáenz, pero cuando estaba Miguel Issa te pasaba algo parecido. Cada tanto tenían este tipo de cruces pero era por la mala gestión. Y yo me opuse al impuestazo. Me opuse a todas esas cosas. Pero era, ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdió David las elecciones? ¿Porque Issa ha hecho una muy buena gestión? No, a mí parece que David perdió con Gustavo Sáenz porque Gustavo Sáenz se mostró como algo diferente a Miguel Issa, siendo lo mismo, porque vienen, lo mismo son socios políticos históricos. Por ahí, en la fiesta, no sé si te acuerdas, se hacían lo de pelea y lo imitaban a Pimpinela. Pero de ahí son socios políticos históricos. Entonces a mí me parece que con Miguel, efectivamente, también, pero pequeñas cosas nada más, pequeñas cosas. Uh-huh. Y me parece que le hace bien, porque mejoran la gestión. Porque si yo le digo, mirá lo que está pasando y va la regla, quiere decir que yo soy un hombre como ellos, de la política, y se lo digo de buena fe. Se lo digo de buena fe a un político y sé que tiene buena fe y que lo va a arreglar porque es para la gente. La verdad, si yo le pido que tape un bache, es a favor de la gente. Si yo le pido que levante un basural, es a favor de la gente. Y si yo le pido que haga una plaza, es a favor de la gente. Bueno, estamos hablando acá de los otros. Me gustaría hablar un poquito de vos. Bueno, vos me vas a decir que a veces los periodistas te sacan esto en cara, pero no. En este caso me parece que también algunos te lo critican y te lo deben hacer sentir. Lo de el apellido Godoy y de los otros integrantes de tu familia que son funcionarios o legislador en el caso de Lucas Godoy, Manuel Santiago Godoy, hijo, que es ahora secretario de gobierno, tu esposa, que en su momento fue concejal también. Eso está bien, lo critica la gente porque dicen todos viven de la política. ¿Vos qué respondés ante esa crítica? No, yo no. Es como que vengo a ser una especie de hacedor y que yo decido con el dedo y a que le entra. Todas estas personas que vos nombrás tienen el respeto de la gente que la votó, menos Santiago, mi hijo, el secretario Santiago, de gobierno, que es un cargo ejecutivo. Que fue secretario de Defensa del Consumidor y el que hizo visibilizar Defensa del Consumidor. Nunca antes existía Defensa del Consumidor porque la manejaba Durán Cornejo de una fundación privada que era Codelco. El cargo de defensa, que Romero no la quiso crear, el cargo de defensa del consumidor lo creó Urtubey. Y pasaron dos o tres y lo durmieron. Y vino Santiago y lo hizo funcionar muy bien. Y ahora es de secretario de gobierno, no, ni me meto. El caso de mi ¿No mujer, llega a ocupar un cargo porque era hijo tuyo? No, más mínimo. En el caso de ahora, en el caso anterior no, porque llegó a ocupar ese cargo porque era el hombre que técnicamente más sabía de defensa del consumidor, de los derechos del consumidor, y porque sabía en serio.
En el caso de mi mujer, hace años fue concejal. Sí. ¿Ya no piensa participar en política, no? No, si tiene ganas y se ganó su propio espacio. Mm. Quiero contarte una cosa. Vos sabés que yo la conocí a mi mujer en la facultad de Tucumán, peleando los dos contra la dictadura militar y contra la policía que nos quería sacar para que haya un comedor más grande, para que en vez de haber 300 coman y puedan estudiar todo lo que puedan, y lo conseguimos. Ahí la conocí, del brazo en la calle, soportando los gases y el agua y corriendo y escondiéndonos, y la conocí. Desde entonces me enamoré y mira, ya tengo 4 hijos, todo. Entonces mi mujer es compañera, militante y trabajadora de la política desde que nos conocimos. Así que no, y en el caso de Lucas, bueno, Lucas se presentó un año y la gente lo votó y fue la explosión. Y quiero decirte que Lucas Godoy es presidente de la Comisión de Legislación General. Y te repito una sola cosa, en la Cámara de Diputados hay dos diputados, uno es Martinelli y otro es Lucas Godoy, que son los que llevan adelante por lo menos toda la parte jurídica y parlamentaria. ¿Se habrá dado algún otro caso de dos legisladores que sean de la misma familia y que hayan llegado así a compartir la Cámara? Sí. ¿Hay antecedentes? Sí, se dieron. ¿Dos legisladores? Sí, claro. No me acuerdo de Roberto Romero, pero sí, seguramente que sí. Los hermanos San Millán. Estaba Mariano y estaba Alejandro. Pero, ¿qué tiene que ver? Yo valoro a las personas por lo que las personas hacen, trabajan y van haciendo. Digamos, yo lo que te quiero decir que personalmente, esto opino, ¿no? Me parece que el apellido Godoy no lo favorece mucho. Lo que piensan al contrario, quiero contarte que cuando me critican a mí, cuando me mienten sobre mí, rápidamente utilizan mi familia. O sea, dicen tal cosa, tal otra, que esto. Entonces, digamos, la verdad que yo creo que lo estoy haciendo aguantar a mi familia con el apellido Godoy un montón de cosas que no lo tendría absolutamente nadie. La última pausa y enseguida seguimos charlando. Agenda abierta. Nos quedan minutos finales para este mano a mano con Manuel Santiago Godoy. Ya volvemos. Pasemos un invierno sin gripe. Para prevenir la enfermedad, evita el contacto con gente engripada. Lavate frecuentemente las manos, conserva las uñas cortas, tapate la boca y nariz al toser o estornudar y ventila los ambientes cerrados. Si estás engripado, quédate en casa hasta que estés sano. Ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, tos intensa y persistente, no te automediques. Concurrí al centro de salud más próximo y seguí las instrucciones que te indiquen. Informate llamando al 0800-777-72583 o por WhatsApp al 9463-2025. Gobierno de la Provincia de Salta. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Descubrí los Medici en Cablevisión Flow. It's changing. And Florence perceives its place. Una serie que cuenta la vida de los primeros banqueros en Italia. El dinero para conseguir el poder. Y el poder para guardar el dinero. Vas a poder verla cuando y donde quieras en la carpeta series de On Demand. Deception is power. We must be powerful now more than ever. Disfrutala en todas tus pantallas con Flow. Cablevisión.
Últimos minutos, ya nos tenemos que ir. Nos quedan 10, vamos a tratar de acortar algunos temas. Pasa rapidísimo, es increíble, decimos una hora, pero en 50 minutos de mano a mano terminan quedando un montón de cosas afuera. Un par de cositas más. Es un tipo que le gusta confrontar, lo hace sin ningún tipo de problemas. Y en esta última etapa se notó públicamente que el gabinete de ministros de repente salió a tirarle un par de palitos, a cruzarlo. Se sintió cuestionado, piensa que le quisieron quitar poder, que lo quieren limpiar de la candidatura. ¿Por qué se dan esos cruces? No, lo que ellos piensan, no sé si pensarían. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué lo hacen? Me parece que cada vez que llegan las elecciones es como una vieja costumbre de los gabinetes de ministros. En vez de hacer un balance general de cuál ha sido la actuación de aquella persona a la cual, como en el caso mío, ¿cómo trabajamos en común la Cámara de Diputados y el Ejecutivo? Si hacen un balance de los últimos 4 años, tendría que pararse y decirme gracias, listo. Pero le viene la sana apetencia de ser candidato y quieren ser candidato, pero yo digo, para ser candidato te tiene que conocer todo el mundo, tenés que tener esa imagen que no siempre es positiva, que no siempre, porque cuando vos salís, cuando das la cara, cuando solucionas los problemas, hay alguno que te agradece y otro que dice que no. Si vos le solucionas un problema de una gente, de un terreno, a otros lo perjudicaste porque le correspondía el terreno a él y empiezan los grandes problemas. Digamos, ¿cuál es la razón que aquella gente encargada de dar casas o terreno, como lo de Tierra y Hábitat o antes, nunca pudieron ser candidatos? Porque en algunos casos terminaron procesados y están presos. Porque todo el mundo cree que no es cierto. Entonces quiero decirte que a mí me parece que el gabinete tiene apetencias electorales y tendrían que jugarse más por el proyecto político de Urtubey. Pero de ahí que conocimiento de la arena política, pensamos. Es que la arena política a veces es difícil dentro en un lugar donde vos tenés que estar solucionando problemas nada más. Más de gestión, ellos están hechos para eso, justamente si quieren ser candidatos tienen que renunciar y se lo pide Urtubey. Tienen que renunciar, por mí que no renuncie, yo creo que es un error de Urtubey. Urtubey, la mejor manera de construir dirigente político es capacitándolo en la administración pública. Y cuando vos le exigís a un chico que está trabajando, que gana un sueldo, que renuncie para que sea candidato, me parece que no, eso no. Yo creo ¿Estás que en contra de esa política? Miramos. No, yo creo que tiene que seguir, le tiene que seguir pagando y que sea candidato. ¿Pero no se aprovecharía del cargo y de a lo mejor de algunas posibilidades que tiene como...? No, bueno, que pida licencia esos días, pero a mí me parece que ellos tienen que salir a la calle, tienen que saber lo que hay. A veces se toman resoluciones mucho en su escritorio que no coinciden con lo que la gente quiere. Bueno. En la gran mayoría de las cosas. Y si no, digamos, a ver, ¿quién tomó la decisión de poner la alfombrita esa? Alguien la tomó, no fue Gustavo. No, seguramente es uno de las manos derechas de Gustavo Sáenz. Entonces, digamos, si le preguntaban a Gustavo, que es un hombre que recorre los barrios, que conoce, hubiera dicho, no me... Y le han dicho, mirá, anda a pasar, como saben que vive en San Lorenzo y que vuelve, le han dicho anda a pasar. Y entonces, ya cuando pasó ya era tarde. Ya. Entonces, yo me refiero a ese tema. Entonces, yo tengo contacto con la gente. Cada ley que discuto, cada ley que tratamos, viene la gente, participa, me trae sugerencias. Ahora hay una gran discusión sobre la ley del video, de la ley industrial para hacer. Audiovisual. La audiovisual. Y yo escucho discusiones en los otros radios entre ellos y en la radio y me encantaría que me hagan el aporte. Porque En el caso tuyo, como hombre de un poder, el poder legislativo, cara visible, con los gobernadores que han pasado, vos ahora con Urtubey sos parte del proyecto, lo vas a apoyar para que sea presidente y todo lo demás, ¿le cuestionás cosas? ¿Le discutís? ¿Le decís, mira, esto no me parece a mí? Sí, muchísimas. A Romero igual. Y me parece que eso... les cuestiono cosas que hacen su gabinete, que hacen sus ministros, y me parece que eso hace que me vean por ahí bien y a veces mal, y forma parte también de mi personalidad, pero forma parte, y le digo cosas y a veces y me hace caso la gran mayoría de las veces y me parece que le va bien en esas cosas. ¿Te escucha? Sí me escucha, yo digo que me escucha. Bueno, así son los conductores. Escuchan a varios y terminan tomando la decisión correcta. Bueno, sos un hombre que políticamente tiene mucho peso y te voy a mostrar fotos de algunos dirigentes y de personajes públicos de Salta para que me des tu opinión en breve. Va a ser como un ping-pong. Alfredo Olmedo. No tengo opinión. ¿Cómo que no tenés opinión? No, ¿Te reservás la opinión? ¿Pasó por tu cámara? No. Pero no por la cámara mía, no. Él fue senador por ANTA. Bueno, estuvo en la legislatura, es verdad.
No quiero dar nada. Directamente, te reservas. Nada, porque no. Me sorprende, no pensaba así. No. No quiero ni hablar de Olmedo, no me gusta. No quiero. Bueno, me sorprendió. Mira, pusimos fotos de personajes que son destacados y decíamos, a ver qué opina, pero no pensaba que me ibas a decir eso de Olmedo. Bettina Romero. Merece un amplio debate, pero no así. Está. Bettina Romero. Recién empieza y me parece que tiene unas ganas. ¿Sí? Sí. Tiene muchas ganas. Miramos. Bueno, Martín Grande. No, Martín Grande, desde que decidió participar en política, a mí me parece que, ya fue la otra vez, me parece que perdió la objetividad del periodismo. O sea, es un periodista que yo tengo la sensación de que él durante muchos años, toda su vida quiso serle pro, estaba de acuerdo con esa idea, con el neoliberalismo, y de repente dijo un día, yo quiero ser candidato, pero mientras tanto armó su figura desde el periodismo, no desde la política. Uh-huh. Es lo mismo que un cantor, un artista. Entonces me parece que yo con Martín Grande quisiera debatir nomás. Él plantea su proyecto político del PRO y yo planteo el proyecto político del Frente Nuestro, del Partido Justicialista. Bueno, tenemos una foto más. Es Adrián Valenzuela, periodista también, y que ahora dice va a participar de las elecciones. Bueno, a mí me encanta, y que jóvenes como él participen de la política, buenísimo. Ahora lo que le dije el otro día a él fue hacerme un reportaje sobre el tema precisamente de los sordos, y quiero contarte que le dije que su intervención en la política va a significar que no tiene nada que ver con el periodismo, porque el periodismo da opinión, opina y es aséptico, es como una declaración y está a favor de la gente que tiene problemas, y eso sí es cierto porque tiene muchos oyentes, pero a participar de la política, cada decisión que tome va a tener uno a favor y otro en contra, y se va a ver con un mundo que quizás no conozca, pero que si tiene ganas, yo encantado. Me parece muy bien porque hay un montón de... ¿No te dijo por qué espacio político va a ser candidato? No, me ha dicho que está hablando, pero no me dijo nada. ¿No te parece que como Martín Grande la gente podría empezar a descreer después de él, desde la posición política que vaya a tomar? Obviamente. Una vez que tome su posición política y tome su decisión y diga, yo salgo por, no sé, por el que quiera, bueno, todo el mundo sabe que se acabó su objetividad para con nosotros políticos. Bien, y vamos con la última de las fotos, Sonia Margarita Escudero, que dice que por dentro del Partido Justicialista quiere ser candidata a diputada nacional. Bueno, Sonia Margarita Escudero, la doctora, es una señora a la cual la conozco hace muchos años. Yo tenía el estudio jurídico en la calle Urquiza y ella tenía el estudio jurídico al lado mío cuando no hacía política. Yo ya hacía. Y me parece que ella es del peronismo en sentido amplio, no es del Partido Justicialista, ¿viste? O sea, peronista, en la época de Perón era López Rega y yo también, y yo no tenía nada que ver. Y me parece que peronista es Romero, por ahí dice, o peronista es Gustavo Sáenz, pero ahora está más cerca de Macri. Entonces, Massa, es de ese estilo del peronismo. Uh-huh. Y me parece que en general, yo, si ella quiere ser candidata por el Partido Justicialista, que sea... No la vas a apoyar. No. Yo creo que nosotros vamos a apoyar a los candidatos del Partido Justicialista. Si ella gana, obviamente, ya forma parte, quiere decir que... ¿Qué otra mujer peronista puede ser candidata y que sea fuerte como alternativa de Sonia Escudero? En la diputada nacional. Y me parece que en el interior hay un montón de compañeros, y aquí también. ¿Algún nombre? A mí me gusta Adriana Pérez, que si tiene ganas, por ahí la veo que no, está trabajando en otra cosa. Me gustan las compañeras que están, algunas de las que están trabajando en esa organización política de la Juana, algunas de las que están cerca del peronismo. No, yo pienso que hay muchas compañeras a las cuales hay que darle el valor que tienen y hacerla caminar juntos para que podamos, para que las mujeres realmente puedan participar. Creo que se merecen, y yo soy el autor de la ley de un hombre y una mujer, la ley de paridad, y me parece que esa ley destraba, a pesar de que todo el mundo dice, es un problema. No, mentira, esa ley destraba. Bueno, me queda un minuto. Dale. Son las legislativas, va a armar el escenario de lo que se viene para el 2019. ¿Qué ves para dentro de 2 años? ¿Quién puede llegar a ser gobernador? Gustavo Sáenz dice que quiere ser, ¿pensás que puede llegar? No, cuando Gustavo se vaya Urtubey, ¿quién lo va a suceder? Gustavo Sáenz intentará por su espacio. Dentro del peronismo hay un montón. Me parece que está Miguel Issa, que está Leavi, que se fue del Partido de la Victoria, Pablo Cosino, David, hasta yo estoy pensando, porque me parece que trato de buscar para gobernador 2019. Sí, hay un montón de compañeros. No, el peronismo tiene un montón de compañeros y seguramente vamos a tener
vamos a plantear un proyecto diferente. Bueno, José Urtubey también, quizá. Hay varios, ¿me entendés? Que pueden ser. Gustavo Sanz, sí, seguramente. Bien. Y el otro que también va a ser, y que también va a intentar hacer, y va a salir del banco los suplentes, se va a poner los botines, es Juan Carlos Romero. Gracias. Gracias. Manuel Santiago Godoy con nosotros aquí, hablando Agenda Abierta. Se nos acabó el tiempo, nos vamos a volver a encontrar el viernes que viene y empezamos a hablar de temas políticos. Aquí un mano a mano distinto que queremos tener con el presidente de la Cámara de Diputados. Nos reencontramos. Buen fin de semana.